porque la información no tiene límites, es veraz y oportuna. Domingo7 Noticias, a la vanguardia de la información, investigación, análisis, opinión, con Lidia Hernández. Domingo7 Noticias presenta Cúcaramácara. Cúcaramácara. D7, expresando tus sentidos. D7, expresando tus sentidos. Domingo7 presenta Cúcaramácara. D7, expresando tus sentidos. D7, expresando tus sentidos. ¿Alguien me ayuda aquí para comer? ¿Ah? ¿Ya no va? Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Estamos en esta segunda parte de este estudio D7 con este programa especial. Estamos con el licenciado Rodolfo Pérez Velázquez y bueno, él es el abogado de la señora Estela Romero, así como también de los Romero Celis Romero. Y bueno, pues simplemente vamos a hablar de esto que ha causado bastante expectativa allá en Tehuacán, así como acá en Puebla, en el estado, y por supuesto a todos los lugares donde llega algo muy importante que son los huevos. Y sobre todo, esta empresa tan grande que es Socorro Romero Sánchez, SRS, y la disputa de una importante, todas las herencias son importantes, pero que pues cuando suponen que son jugosas, pues más se mete la gente, ¿no? Incluso desconociendo que gran parte de lo que había se fue para una fundación. Así es. ¿No? Y que muchas veces piensan, ay, no, es que son muchos millones, ¿no? Pero yo decía, no manches, ¿a poco si hay tantos? No, no hay mucho. O sea... están dispersos. Están dispersos porque están en una... en fideicomisos, en tierras, en pies de cría, en gallinas, o sea, en todo lo que implica una empresa. Exacto. O sea, a lo mejor si te pones a evaluar todo, pues sí, pero de ahí dependen miles de familias. Me estabas contando una... o sea, sí, exactamente. O sea, no podemos... aquí hay trabajadores y ellos viven de ahí. Y como lo mencionábamos la vez pasada, el gran porcentaje de la empresa se ve en nóminas. Fíjate. Como todas las empresas del país, o sea, la fuerza productiva siempre es la que lleva la mayor parte. A diferencia de lo que digan algunos legisladores que dicen que no, que los empresarios se aprovechan. La realidad es que no. Cuando tú analizas financieramente una empresa, te vas a dar cuenta que sobre todo las que requieren mano de obra, porque puede haber empresas tecnológicas sí, que pueden crear mucho o ganar mucho dinero con a lo mejor 20 personas o 30, pero cuando hablas de trabajo físico, como es el caso del huevo, la ganadería, los cerdos, pues requieres mano de obra. O sea, no... las gallinas no se alimentan solas, hay que recoger los huevos, como bien lo dices, y finalmente aquí pues afectas a todas las personas que están involucradas en el trabajo de las empresas. Y retomamos la plática sobre la exigencia que había tenido en 2013, después de 4 años de la muerte de Doña Socorro. Doña Socorro Romero fallece en el 2009. Así es. ¿Dan por válido en el 2013? No, bueno. Luego. No, lo que sucede es que hay un testamento de 2009 donde lo repito por voz de los testigos, lo que yo transmito aquí es lo que recojo de testimonios, sí, claro, tanto de testigos como de investigadores, como de otros abogados de las disciplinas que tienen que ver con el asunto de este tema de la herencia. Y lo que ellos me manifiestan, dicho por el notario, dicho por los testigos que no tienen por qué mentir, porque además hay una fotografía que me gustaría que más adelante la podamos pasar en pantalla, que Doña Socorro, cuando ya, ella venía con un cáncer de tiempo atrás, sí. De hecho este médico que dictamina y que dice que no estaba en facultades, que es totalmente falso, porque además su informe es totalmente falso, nunca lo va a poder sostener científicamente. hemos consultado por lo menos 10 médicos que controvierten al médico. Y de hecho, te voy a traer un médico experto en cuestiones forenses para que él te analice y te diga las mentiras que el médico, que aparte este médico trabaja en la empresa de Alfonso Fernández, él, esposo de María Elvira, la hija de doña Estela, que le exigió estas cantidades en 2003. Vamos lento, vamos. Pero ese tema del médico, porque si es para un tema de un programa, para que un médico te diga lo que todas las falsedades que dice este doctor, porque ese día, y hay mucha gente, los han visto, hasta el mismo confesor de doña Socorro, ¿por qué va a mentir un padre? No, está difícil. Le pagué yo, le pagó a alguien, no. Él la confesó ese día. Ese día llama al notario Nidia y hace su última voluntad. Y durante 4 años nadie cuestionó. Claro, había un tema ahí familiar de, oye, dame esto, dame. Tú sabes, ¿no? Sí, 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 claro. Los Celis y doña Estela, guardando un luto de una manera muy respetuosa, se esperan adjudicarse años después. Ah, entonces no es inmediato. No es inmediato. ¿Y qué pasa? Y durante ese término, ni la señora diputada, ni su hija, ni Marco Aurelio, este señor que nadie tampoco conoce, que se hace pasar por familiar, bueno, tiene un entroncamiento por el apellido, ¿no? Eso no lo podemos desconocer, pero que nadie lo conocía en la empresa y que seguramente no veía a doña Socorro, porque no advierto yo ninguna fotografía en el yo he revisado el tema familiar. Nadie impugnó, durante estos años nadie impugna ese testamento. Entonces, es hasta 2013 cuando ya viene una presión, una amenaza de parte de estos familiares, donde le exigen a doña Estela que les dé una cantidad de dinero, y se las da. Ante la amenaza, y lo platicamos la vez pasada, de anular el testamento que ya tenía 4 años vigente, ahí se quedó. Claro, de manera prudente, guardando un luto, guardando los tiempos, pero nadie impugnó nada. 2013 vienen estas presiones injustificadas, ya venían un poco atrás, pero en 2013 es cuando realmente sucede la amenaza directa. Y esta señora Gloria presenta lo que te comentaba yo, que se llaman medidas cautelares. Preparatorios, medios preparatorios a juicio. ¿Por qué es lo que hacen esos medios preparatorios a juicio? Requería a los notarios los documentos relacionados con el testamento y la adjudicación de los bienes del testamento, que no valen millones de dólares como lo están diciendo en las noticias. Son algunos bienes inmuebles, o sea, no es algunos vehículos, pero no es la cantidad de dinero que se establece ahí. Y bueno, finalmente presentan estos medios preparatorios como parte de la, oye, queremos negociar, y se les paga a estas personas. Y esta señora Gloria Romero, que es bien importante llamar la atención de este asunto, porque ella es un hilo conductor con de su hija, con los abogados que llevaron el asunto y abogados actuales. ¿Por qué? Porque ella mete esos medios preparatorios, se les paga una cantidad y reconocen ante notario público que el testamento es válido, tanto su hija como Gloria. Y luego Gloria en 2016 se hace presente en un juicio que interpone la diputada. ¿Quién es Gloria? En ese entonces no era… ¿Quién es Gloria? Gloria es familia de doña Estela y doña Socorro, pero estaba aliada con su hija y por eso presenta los medios preparatorios en 2013. ¿Y qué cuando viene ese con pago? La familia? ¿Quién es Gloria? Ella es, me parece que es… sobrina, sí, sobrina también, de la señora, y por eso ante el entroncamiento pues dicen, oye, pues nosotros no estamos conformes con el testamento, entonces pues me tienen que pagar una cantidad de dinero porque si no lo voy a impugnar. Sí, claro. Y su primer paso es estos medios preparatorios, o sea, cumplen la amenaza de presentar este asunto. Y se llaman medios preparatorios. Medios preparatorios a juicio en 2013. Sí. Bueno, finalmente… Ante lo que comentamos, la presión que sintió en Estela como adulto mayor, viendo a su hija de un lado, sus hijos, amenazas de ir a la cárcel, amenazas de testamento, da una cantidad de dinero y le paga a esta señora Gloria. Y la señora Gloria, en 2016, la ahora diputada presenta un juicio intestamentario, ajá, el cual no puede existir, y cualquier letrado, y ahí te pueden escribir todos los colegas, no puede, cuando hay un testamento, Nidia, sí, no se puede abrir una sucesión intestamentaria, porque primero tienes que anularlo. Cuando hay un testamento, no puede coexistir una intestamentaria. Intestamentaria, ¿qué quiere decir para el público? Es in, es que no hay, ¿sí?, es contra, es no. Entonces, intestamentaria es que no hay testamento. A mucha gente le sucede que mueren sus familiares y no tienen un testamento, tienen que acudir al juez con una intestamentaria y decir, estos bienes eran de esta persona, y entonces el juez, quienes tienen derecho, el juez revisa. Esa es la intestamentaria. La testamentaria es cuando hay testamento. Hay testamento. Cuando hay testamento, no puedo abrir la intestamentaria. Y lo primero que tiene que hacer un juez, que fue la juez que actuó ilegalmente en 2016, le informan que hay un testamento. No obstante, sigue conociendo de la intestamentaria. Cuando le he dicho, oye, espérame, yo no puedo llevar una intestamentaria cuando existe testamento. Tiene entonces que anularse el testamento. Y en ese momento, además, te voy a decir algo, ya en 2016 estaban adjudicados los bienes de la sucesión, ya no hay testamentario, ni siquiera existe, porque ya se adjudican los bienes. Pero bueno, el hecho es que le dan trámite en 2016 a esta demanda. Sí, es cierto, tienes razón. Porque si fue en el 2009 y en el 2016, estamos hablando de 7 años. ¿Qué pasó en esos 7 años? Pues obviamente ya se habían adjudicado los testamentarios, ¿no? Sí, claro. Ya, bueno, ya esta es mi herencia, me la llevo ya cada quien, ¿no? Así es. Entonces, años después, 7 años después, vienen y dicen, no, pues es que el testamento no es válido. Uh-huh. ¿Sabes qué? No hay testamento. Y a la juez le dicen, no, es que sí hay testamento. Bueno, de todos modos vamos a decir que no hay testamento. Y nombra como albacea ilegalmente a la señora diputada Olga. Así es como la nombra, porque... Sí, ilegalmente, ese asunto es ilegal. A ver. No puedes nombrar una albacea cuando hay otra albacea. ¿Quiénes son las albaceas realmente? La albacea se señala en el testamento. Sí. Las albaceas eran Miguel y Alfonso. Uh-huh. No eran herederos, ojo, porque lo dicen, no, es que ellos se beneficiaron del testamento. No. La única universal heredera era doña Estela. Y ya de tiempo atrás lo dejamos muy claro, y existen las actas de asambleas, de acciones, los apoyos que hubo de doña Socorro para sus sobrinos, para hacerlos crecer. Y cuando ellos ya finalmente tienen viene la herencia de su mamá también les cede parte, a ellos les dona, porque pues son sus hijos, ¿no? Y son sus hijos que trabajaron y que están al lado. Y que hoy... Estela. La única Estela, y estos muchachos reciben donaciones de doña Estela. Entonces, bueno, hoy por hoy digo, pues hay que hablar con la señora Estela. No, y claro que quiere hablar. Me imagino. No, claro que quiere hablar, y es una señora muy frontal, muy directa, muy honesta, que bueno, con gusto podemos platicar. Aquí el tema, Nidia, hay una entrevista, sí, en un video de doña Estela, donde ella comenta sobre la vida de doña Socorro y no tanto del tema jurídico. Y también por qué no pueden hablar también del tema jurídico. No, porque tiene la calidad imputada, sí, para nosotros. Dice la Fiscalía que no, La Fiscalía nos contesta, nosotros ya van 2 escritos que presentamos a la Fiscalía, donde le decimos, hoy Fiscalía, tengo noticia de que estás investigando la supuesta falsedad de un documento. Tengo noticia porque un periodista dijo que un perito de la Fiscalía de Puebla dice que el testamento es falso. Oye, te pido me des acceso a la carpeta y me des oportunidad de defensa. ¿Y ya te dieron? No nos dan acceso. Nos contestan que no tenemos calidad de imputados, pero le dijimos, oye, pero aquí está el domicilio de Miguel, aquí está el domicilio de Alfonso y de doña Estela, para que no vayas a pedir una orden de aprehensión y aparezcamos como sustraídos, porque ya ves que se manejó el tema de que Miguel se había huido. Huido, sí. ¿Y cuestión huyó? Totalmente falso. Era otra persona a la que iba en un helicóptero, que dicen que iba él, pero no es cierto. Y lo pueden corroborar con las bitácoras de vuelo de ese porque nosotros lo investigamos también. Sí, claro. El área de investigación lo revisó, porque nos sorprendió que hubiera esta noticia, y le dijimos, Fiscalía, aquí están los domicilios, aquí están las personas, y queremos comparecer. O sea, no es la idea huir, sustraerse de la acción de la justicia. No, queremos demostrar y tenemos, les repito, 30 dictámenes periciales de que la firma es buena. Y tenemos 10 de médicos que dicen que lo que el doctor Ulises menciona es falso. Sí, sí, sí. Que no puede ser, es más, es imposible lo que él dice en su informe médico, porque lo quiero guardar ahí, pero equivaldría hasta que él hubiera provocado la muerte de doña Socorro. O sea, si lo que dice el médico es cierto, él provocó la muerte de doña Socorro, el médico, ¿eh? Ay, espérame, porque dice que la atendió en los últimos… lo van a ver, por eso es insostenible. Es insostenible lo que el médico, nos lo han dicho 10 médicos renombrados del país, Nidia, que no es posible lo que dice el doctor. Y aparte, doña Socorro llamó al notario porque ella tenía un cáncer de tiempo atrás, se venía atendiendo con un médico en la Ciudad de México. Sí, así es. Este médico no era su doctor, él llegó al último, ¿por qué? Porque pues, la señorita ya no podía mover, ya, y en ese momento es que dice, oye, ya… es momento de hacer mi última voluntad, 2 días antes de fallecer. Y que todos sabemos que este tipo de personas, porque además hay otra historia por ahí, guardan sus últimos momentos. Esas personas de la vieja guardia, sí, sí, ¿no? Sí, sí, que dicen, no, a ver, espérame, yo hasta el último momento… decido todo. ¿Por qué? Porque quiero ver quién está conmigo hasta el último día. Sí. Por eso no había testamento anterior. Además ella ya había dado todo, o sea, finalmente los muchachos, yo les digo muchachos, oye, y ni siquiera porque los conocimos muy jóvenes. Así, algo escrito. Llamó al notario, llamó a gente de la confianza, que si podemos pasar la fotografía, me gustaría mucho. A mí me gustaría ver la porque ahí están los testigos del testamento, pero era gente que trabajaba, eran los contadores de doña Socorro. Y no fue Alfonso, no fue Miguel, no fue, fueron la gente con la que al día a día estaba doña Socorro. Mira, por lo menos Leo, la Panco y Noel Sánchez. Mira, dice, está ahí. Así, saludos, licenciada, la señorita Socorro Romero, una excelente persona. Ojalá se pongan de acuerdo por el bien de todos. Red Albert Palacios Manrique, saludos, saludos también para ti, mi querido Red. Gaby Carrillo, lo que no se da cuenta la diputada es, y los parientes incómodos, es que están afectando a Tehuacán, una empresa que da trabajo a muchos tehuacanenses. Y ahorita vamos también con eso. La fotografía, por favor. Sí, de hecho ya te había dicho que ya está. Mántenmela, por favor, porque por eso me fui a los comentarios, para que las vea. Y aquí, en esta fotografía, podemos ver… Así es. A la señorita Socorro Romero… sí, al centro. Al centro. Al centro está… Se encuentra en el centro. Y al lado derecho está don Alfonso y también don Miguel. Del lado derecho. Son los que están de pie. El extremo derecho están de pie, ¿no? Y fíjense nada más, cómo la señorita le daba importancia a su gente. Sí. Y ven a Noel Sánchez, que es testigo del testamento del día que ella hizo su última voluntad ante notario público. O sea, está la fe del notario, más los dos testigos, digo, que no tienen por qué mentir. Y aquí está Noel, y por aquí anda también del lado izquierdo Efren. Pero lo importante es que aquí está Alfonso y aquí está Miguel. Y no vemos a nadie más, ¿verdad? No está la señora diputada, aquí no existe, tampoco está el señor Marco Aurelio, que se hace, que quiere recibir parte de esta empresa, ¿no? De la herencia cuando no le corresponde. Y pues aquí tienes a todo el equipo de trabajo de doña Socorro y a sus sobrinos que llevaban trabajando con ella muchísimo tiempo. Fíjate, y es muy importante, es una foto de trabajo en las instalaciones de la empresa que hoy pretenden impugnar. Ahora, ay, es mucha información, licenciado, vámonos por partes y voy a recapitular. En los programas anteriores hablábamos acerca de la disputa del gran trabajo que hizo la señora Estela Romero. El día de hoy develas que la única heredera es Estela Romero y sus hijos posteriormente reciben parte, pero pues de la herencia de ella. Pero mínimo, porque ellos ya venían trabajando. Ah, no, sí, por eso esta foto es tan importante, y toda la trayectoria de Miguel y de Alfonso en la empresa, porque ellos ya venían recibiendo acciones, aportaciones, de cumpleaños, la señora les regalaba cerdos. Sí, claro. No te regalaba un carro, no te regalaba, te decía, te regalo trabajo. Claro. Siempre, es más, hay un video ahí donde habla, no sé si es el padre confesor o alguna de las personas más cercanas a ella, o sea, ella siempre ayudaba con el 50 o 60% a alguien de un negocio, pero siempre era con aportar, no te daba dinero, ¿sí me explico? Te daba para que trabajaras. O sea, ah, oye, ¿tú quieres hacer esto? Bueno, ok. Oye, reconstruyo la iglesia, yo pago la mano de obra, yo pago los materiales, pero ustedes, pero no daba dinero. Sí, sí, sí. Por el mal uso que, digo, pudiera tener. Somos seres humanos, ¿no? Claro, claro. Aquí puedes tomar la teoría de Hobbes o la teoría de Rousseau, somos buenos o somos malos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, finalmente en el Socorro hacía el bien, sin mirar a quién, pero siempre con bienes, siempre ya mirando que la gente pudiera progresar, que no se quedara como una ayuda inútil, ¿no? Cuando das dinero, pero la gente no lo ocupa para lo que debe, que es importante, es, el dinero tiene que tener un destino, y ella lo cuidaba mucho. ¿Sí? Por eso es que estos Miguel y Alfonso, pues reciben de ella porque trabajaban siempre con ella. Entonces, pues esa recepción de bienes, de acciones, fue durante todo el tiempo que ellos empezaron a trabajar, sobre todo a partir de 1994, te lo comento por el fallecimiento de su padre, porque eso es, también es una marca. O sea, aquí se junta todo, la deuda moral con doña Estela, el cariño, el amor, y los muchachos trabajan con ella y además fallece su papá. Entonces, pues los arropa más todavía, vénganse aquí, y aparte muchachos muy trabajadores, ¿no? Sí. Digo muchachos porque son muchachos como yo, entonces jovencitos, somos todos jovencitos, entonces somos contemporáneos, entonces pues la verdad se ponen a trabajar, y lo importante es la fotografía, ¿no? Y bueno, pues aquí gente, bueno, como es que su hermana inconforme. Esa fotografía, ¿no?, es tan importante como el simple hecho de estar con los trabajadores. Está con sus trabajadores, doña Socorro. Sí, no con su familia, ojo, ¿eh? No, están los trabajadores. Está con sus trabajadores, sus empleados. Y ahí no aparece ningún otro sobrino, solo ellos. Así es. Solo ellos. Fíjate que yo he escuchado varios comentarios de... Ha conmocionado a Tehuacán esta serie de entrevistas, en donde dicen, pues sí, ya sabíamos que se le iba a quedar a Estela y a sus hijos. Siempre andaban con ella, siempre los querían, eran muy cercanos, y sí sabíamos que era lo que había pasado, ¿no? Algunos saben, algunos no, pero que sí era muy notorio que tenían que quedar ahí. Lo que no sabíamos era por qué había quedado como albacea la diputada. Ilegalmente, totalmente ilegal. Resulta que va con una juez, esa juez dice, no, pues es que no hay testamento, habiendo testamento. Y le informa el notario que hay testamento, y no obstante... subsiste el nombramiento de albacea de esta señora, pero se guarda el expediente, porque les decimos que ese expediente lo conocieron los abogados civilistas posteriormente, ¿eh? O sea, lo conocieron de manera reciente. Es más, no sé si todas las partes conocen el expediente, porque estaba escondido. Era un expediente que no había tenido acceso a nadie. O sea, ese expediente de 2016, donde nombran a esta señora, sí, se generó en 2016, pero se conoció en 2020. 2020, apenas. Apenas. Sí, porque, sí, sí. Y entonces ella promueve como albacea, dice, es que yo soy albacea. Tú no eres albacea. O sea, ojo, albacea de una herencia que ya se vivió, ya se disfrutó 13 años. Y que hay un testamento. 10 años, la gente tiene que entender algo bien importante. El testamento es un documento formal. Ante notario. Ante notario, que de primera mano es... O sea, es un documento público, indubitable, o sea, no hay duda hasta que demuestres lo contrario. Entonces, hoy pareciera al revés, que entonces hay testamento, hay notario, hay testigos y parece que es falso. Y hay una presunción de falsedad, no, espérame, ¿y la presunción de inocencia dónde queda? El testamento, señores, hoy no ha sido declarado nulo, y por más que llegue un perito de la fiscalía, según los medios, a decir que es falsa la firma, Eso tiene que demostrarse en juicio. Pero hoy tenemos policías afuera de la casa de la señora, de la casa de Alfonso, de la casa de Miguel, en Tehuacán, con una supuesta orden de aprehensión, que han negado los jueces, todos los jueces de Puebla, en los amparos que hemos promovido, porque hemos tenido que recurrir a la justicia federal para decir, oye, tengo el temor que sea yo detenido, porque pues hay un periodista que dice que yo me di a la fuga, que hay una orden de aprehensión, que hay una perito. Pues están sembrando cosas. Pues están apareciendo cosas que nos hacen pensar, y por eso le decimos a la fiscalía, Aquí estamos, aquí están nuestros clientes, oye, te pido me des acceso a la carpeta. Nos contestan que no tenemos calidad de imputados. O es para dar tranquilidad, o hay otra carpeta donde sí somos imputados, porque pues como no podemos saber qué pasa dentro de la fiscalía, cuántas carpetas puede haber. ¿Qué es un imputado? Conocemos una. Un imputado es una persona que se le valga la redundancia, se le imputa un delito, por diferente acusado, porque acusado es una etapa posterior del proceso penal. Ya es como, hay más elementos de prueba para ir a juicio oral y entonces ya se formó una acusación formal. Es un supongo con un estándar probatorio más bajo que el que teníamos antes con el viejo sistema de justicia penal. Hoy es un estándar probatorio más bajo, donde se presume que cometiste un delito. Fíjate, hay una dicotomía, pero hay una contradicción entre este tema del imputado con la presunción de inocencia, porque realmente no deberías ser imputado. No, pero tú eres inocente, te estoy investigando. Hay quien denomina investigado, hay quien le da el carácter antes de la imputación de que estás investigado, no eres imputado. Eres investigado, ¿no? Más bien eres inocente. Se presume, ¿no? Debes de ser inocente siempre, hasta que no haya una sentencia de un juez que sí lo diga. Entonces, tomarlo en cuenta. Hoy pareciera que todo esto, dicen, es que el tratamiento es falso. A ver, espérame, 2009, ver, todo el trabajo de los señores Celis y doña Estela de 2009 a hoy, 11, 12 años de trayecto en el tiempo, ilícitamente, ¿no? Mal, ¿no? Pagándole a los trabajadores, haciendo crecer la empresa, pues digo, no suena razonable, ¿no? Bajo un documento falso, o sea, todo esto, todos esos 11 años de tu vida, imagínense lo que implican 11 años de la vida de una persona. Y quiero en verdad que se ubiquen en la persona de doña Estela y de los señores Celis. 11 años de tu vida dedicada, y hablo de los 11 años del testamento para acá, después de la muerte de doña Socorro, porque antes también la tienen, o sea, tienen una vida en la empresa, y que hoy alguien pretenda, sin derecho alguno, arrebatarte tu trabajo, pues digo, es muy cuestionable, y además en las formas en las que se está haciendo, ¿no? A mí se me hace increíble que una juez deseche un testamento o no lo vea. No, para mí no existe. Yo abro mi intestamentaria aunque hay un testamento. Eso es imposible. Eso es absurdo. Yo invito a los abogados que están viendo el programa que manifiesten su opinión, porque no quiero que sea la mía ni la de los civilistas, ¿no? No quiero que sea, esto así, sino más bien que pudiéramos tener esta respuesta de los colegas y se pronunciaran en ese sentido, porque realmente debe atenderse a esto. No debió haberse admitido una intestamentaria. ¿Por qué? Porque, si me permites, haciendo un lado a lo que es el notario, porque haciendo el juez, un lado testigos, un lado sacerdote, haciendo un lado todo el mundo, ¿no? Así es. A todos los que estaban ahí, como si no hubiera existido, como si no hubiera pasado, no es válido para ella, y entonces, ¿en calidad de qué nombra como albacea o das un cargo, un documento de albacea? ¿Por qué lo giro así? ¿Mucho abuso de poder o qué pasó ahí? Bueno, lo que sí es hay una transgresión de la ley totalmente plausible, o sea, ostensible, digo, hablo con palabras coloquiales, que se da uno cuenta de que no debió haber admitido esa intestamentaria, porque oye, espérame, hay testamento, ve y recurre al juez para que vean si es nulo o no es nulo el testamento, que es en lo que estamos ahorita. A ver. Pero finalmente le dan ese carácter de albacea y pretenden congelar activos de la empresa. O sea, ese asunto del 2016 que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque ella todavía no era diputada. Entonces no les funciona, pero sí la nombran albacea. Pero ahí es donde llega Gloria y dice que efectivamente ella también es heredera y desconoce el testamento que ella ya había reconocido con el notario. Porque Gloria fue parte del pago que se hizo a su hija Elvira. Entonces ella no puede desconocer, ya había dicho que era válido. Entonces, cometió un delito de falsedad ante la autoridad judicial en ese momento. Oye, voy a atreverme a preguntar, María Elvira, ¿de qué lado está? ¿De Gloria o de su mamá? No, bueno, evidentemente que a partir de ese momento se rompió la relación. Ante la exigencia y las amenazas y el maltrato que sufrió la señora Estela, se rompió la relación. Aunque le dio dinero y la tuvo ya de en paz, sí, tantito. Sí, tantito, hasta que 2016 ajá, promovieron otra vez con la misma Gloria que habían promovido en 2013. Ella se hace sabedora del juicio de la ahora diputada Olga Caballero, y entonces dice que el testamento ya no es válido, en palabras coloquiales para el público, ¿no? Y bueno, pues ahí te da el hilo conductor, porque además nombra en ese momento a Germán del Ángel Huerta como abogado, que a la fecha también es abogado, en el siguiente asunto donde ya van por la nulidad del testamento. Después de 2016, sí, cuando ella la nombran legalmente albacea, porque los albaceas del testamento, y vuelvo a repetir, el testamento es la voluntad viva, hasta que en tanto no se anule, lo que vale es el testamento. Sí. Bueno, entonces con ese nombramiento va y promueve una nulidad del testamento, ahora sí, sí, o sea, al revés. Y es ahí donde estamos ahorita en el juicio, de promover las pruebas, el médico, el perito de la firma, y en eso estamos en el asunto civil. Y aquí lo que sucedió fue que de repente se llegó la noticia de que había una investigación penal por un supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que hoy está de moda. Sí, hoy está de moda. Hoy todo, pues resulta que tienes una casa, tienes unos carros, tienes acciones, tienes dinero en el banco. Ahora te presumo que todo eso es ilícito. Oye, ¿de dónde viene? No, pues viene de la nulidad del testamento. Oye, pero no tiene relación alguna, todo el mundo tiene su patrimonio anterior y demás. Bueno, por eso también el gobierno del Estado ya también tuvo una recomendación importante de derechos humanos por no manifestarse antes de, ¿no? No okay, pronunciarse sobre la presunción de inocencia de alguien. Pero ahora me regreso al tema de esta persona. Ella se llamaba Olga Romero, y después la reconocen, o más bien la reconoce el señor Caballero como su hija. Entonces se llama Olga Lucía Caballero. Por aquí tengo, ahorita tengo te lo voy a dar aquí el nombre exacto. Pero el hecho es que ella se vuelve, trata de recuperar el apellido Romero mediante un juicio en la Ciudad de México, que los investigadores tienen detectado, donde ella retoma el nombre de Romero. Claro, acto seguido viene el juicio de 2016, donde ella pide ser albacea. O sea, vive con un nombre distinto y posteriormente lo cambia, que habrá que revisar ese. De hecho, se está revisando cómo es que ella obtuvo el cambio de nombre y por qué, cuáles fueron las razones por las cuales un juez le dio el cambio de nombre. Yo creo que por eso no la sentían como de la familia, ¿no? Porque no tenía ni el apellido ni la presencia. No, y además hay otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta. Doña Socorro es una persona de otra generación, sí, y de otros valores. Sí, sí, sí. Doña Socorro se fijaba mucho en el tema, el entorno familiar, si tú vivías como un buen cristiano católico, porque así era ella, o sea, no, sí, claro. Y no estoy yo aquí denostando a nadie, Nidia, sino más bien estamos hablando de Doña Socorro, sí, ¿okay? Porque creencias, todo el mundo puede tener la religión que aquí hay libertad de religión en nuestra Constitución, y yo soy partidario de esa libertad, pero Doña Socorro sí, pues era totalmente declarada católica. Ella reconstruía iglesias y para ella es muy importante que tú no fueras, si enviudabas, si tú te casabas era para toda la vida. Sí. ¿Por qué? Porque era de esa época. Entonces para ella la cuestión familiar, una persona divorciada, ¿no? Y sin denostar a nadie, sí, no iba a ser parte de los tiempos que se vivían. No iba a ser parte del acervo, tu modo de vivir. Y hablo de la familia de la señora, y no quiero particularizar porque tampoco. No me gusta porque tengo familia igual, claro. Pero no compartían los valores. Y eso ya, evidentemente que Tehuacán lo sabe, porque Tehuacán es chiquito y bueno, pueblo chico, infierno grande. Saben lo que les estoy hablando. Sí. Entonces, Doña Socorro no iba a heredar a alguien que no compartiera sus valores, sí, sus ideales, no tengo nada, y lo repito, contra divorciados, contra vueltos a casar. No, que quede muy claro. Pero para ella sí era muy importante cómo vivías. Los pensamientos todos son... Para ella. Sí, sí, pero para ella. Sin juzgar a nadie, pero eso es, estamos hablando de una familia en particular y de una persona en particular. Sí, y entonces te digo que ella tenía Olga Lucía Caballero García Crespo, y después ya tenemos el nombre de Romero, porque presenta un juicio en la Ciudad de México para recuperar el nombre, previo a promover el juicio. O sea, no se lo cambió en 2013, no fue en 2014, no fue en 2010, no fue antes, sino cuando ella pretendió, y es un indicador. ¿En qué año fue? En 2015. 2015. En 2015. Y lleva un juicio, eso es lo que me comentan los abogados civilistas que localizaron, presenta este juicio, ya recupera el apellido, y entonces ella, con el fin de acreditar el entroncamiento familiar, que nunca tuvo, porque si lo hubiera importado, pues lo hubiera hecho desde desde tiempo atrás, ¿no? Entonces cambia esto, y no solo esto, y lo grave es que hay que revisar este tema, porque ella está en un cargo público, en donde si hubiera alguna situación con el nombre, podría afectar la cuestión legislativa, porque ella firma, ¿cómo firmas? ¿Con qué nombre firmas? No sé, yo con el mío, bueno, pero ella quiere saber. Aquí nada más hay que empezar a dejar puntualmente para la legislatura también, y llamo la atención del señor gobernador, que si está firmando con un nombre que en un momento dado ese juicio pueda ser nulo, imagínense el daño legislativo que puede hacer una persona que tiene un nombre distinto. Bueno. Por otro lado, también el equipo de otro equipo de abogados que trae otra investigación a cargo, que lo toman de una impugnación en materia electoral que me parece que le hizo Movimiento Ciudadano a la diputada, donde acusan que ella se ostentó y se ostenta como licenciada en Derecho y no tiene cédula profesional, y también como veterinaria, y tampoco la tiene. Entonces, eso es lo que nos transmiten, que de las páginas públicas, que lo pueden consultar el público, no tiene la carrera no tiene cédula profesional como abogada ni como veterinaria, que también es un engaño al pueblo, porque si finalmente tú como aspiras a un cargo de elección popular y le dices a pueblo que eres licenciada, pues la gente te escoge por tus capacidades, por tus estudios, porque piensan que vas a hacer un bien. Entonces, pues hay un engaño al pueblo de Tehuacán. Si ella no es licenciada en Derecho ni es veterinaria, pues ha engañado a todo el mundo. Y además, si firma como licenciada, pues está cometiendo también un posible delito que seguramente también, bueno, más bien se va a investigar. Y luego firma lo del DAPO, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, fíjese cómo a veces las cosas se revierten, ¿no? En la vida, este hilo conductor de todo esto, y llamo la atención de algo, ¿no? Esta señora Gloria, que reconoce el testamento y luego lo impugna, recibió dinero. Oye, entonces, si hoy los están investigando por lavado de dinero a Miguel y a doña Estela, oye, y entonces también ellos, ¿no? Y los abogados también recibieron pago de honorarios. Claro, o sea, de procedencia. De ilícita, porque todos recibieron. En 2013, la señora Gloria recibió dinero, Elvira recibió dinero, los abogados recibieron. Entonces, los mismos abogados que hoy impugnan, y que también reconocieron, asesoraron en el reconocimiento de testamento válido, son los mismos. Es un despacho de la Ciudad de México. Entonces, hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta esto. Entonces, tú dices que es falso, entonces también vamos a tener que sancionar a todos los demás, y están unidos, porque te digo que los abogados nos conectan. Y también mi colega Germán del Ángel Huerta también está en el juicio nuevo. Entonces hoy pues tenemos un conflicto de intereses muy claro entre una legislatura, funcionario público, con un parentesco, también con el señor gobernador, que me apena, pero sí yo quiero que se llame la atención de esta situación para, en un momento dado, revisarlo. Si oye, vamos a dejar las cosas en paz. Pues sí, porque yo en paz, como doña Socorro quiso. A ver, no estamos, me llamaba la atención uno de los mensajes de uno de los televidentes, todavía les voy a decir yo, que ya no hay, pero que ojalá se arreglen. No hay arreglo, no hay por qué arreglar nada, no hay ningún derecho, no le asiste ningún derecho a esta señora, ninguno, ni al otro señor que promueve con ella. de cobrar ninguna cantidad de dinero derivada del testamento, porque simplemente doña Socorro no fue su voluntad dejarle nada, porque si hubiera sido así se lo hubiera dado, y en vida, porque repito, el testamento es mínimo a la obra de doña Socorro, ¿no? Muy mínimo. Bueno, a ver, yo estoy segura que el señor gobernador ni enterado está de estas situación. No, seguramente no, por eso es esta exposición. ¿Y que va a tomar cartas en el asunto? Por supuesto. Por supuesto, señor gobernador. Bueno, pues aquí está el llamado para que vea lo que están haciendo sus legisladores y funcionarios públicos, y bueno, pues ya que le informen bien, ¿no? No es la en primera no es la cantidad que dicen del testamento, porque hay un fideicomiso. En segunda, sí hay testamento y no hay albacea, y hay testigos, hay sacerdotes. Bueno, pues estoy segura que el señor gobernador conoce perfectamente al padre Juan, su trayectoria, su camino, su andar en Tehuacán y el gran trabajo que ha hecho el padre Juan, y que obviamente no se prestaría. ¿Y por qué va a decir que violación del mismo día? O sea, claro, de ninguna manera. Claro, no conocemos al padre. Y yo no he hablado Juan con él, yo por la entrevista y el video que donde él habla de manera personal del tema. Exacto. Simplemente transmito. Que él la confesó. Exactamente. Que él la confesó. Y bueno, entonces, pues ahí está el llamado para el señor gobernador, y que pues se haga lo que se tenga que hacer conforme a la ley y conforme a derecho, ¿no? Porque diputados van y vienen, pero pues estas personas como los Celis, como los Romero Bringas, han estado y seguirán estando. O sea, han estado mucho antes que nosotros. Es el trabajo muy grande de doña Socorro Romero Sánchez a lo largo de pues sus 90 años. Así es. A lo largo de todo ese tiempo, bueno, fue creando muchas cosas. El parentesco, yo estoy segura que el gobernador es de Tehuacán. Su corazón está en Tehuacán. Claro, su mente está en Tehuacán. Claro. Y yo creo que él recuerda perfectamente a doña Socorrito Romero, recuerda a la señora Estela, por supuesto, y la cercanía que tenían sus hijos, los Celis. El mismo Alfonso también, siempre se le ha recibido, por lo que a mí me han comentado tanto Alfonso como Miguel, pues la ciudad gobernador, como una persona del pueblo, como una persona cercana. Entonces, pues sí le queremos llamar la atención, porque tal vez él no tiene él solo tiene una visión parcial del asunto, pero a través de esto queremos llamar la atención de todos estos hechos que están sucediendo, que ha pasado la familia. Pues ya también está bien, o sea, digo, son 11 años de vivir bajo, oye, primero su hija, Gloria. ¿Quién es Gloria? Que si mencionamos quién es la famosa Gloria. Pues una aliada familiar y aliada que en su momento se alió con esta persona, y que es el hilo conductor, porque al final se acaba aliando también con la diputada para hacer el comparecer al juicio de 2016, cuando ya había reconocido el testamento. O sea, no tenía por qué haber comparecido, al contrario, debió haber dicho, no, espérame, ese testamento es válido. O sea, su contestación debió haber sido de una gente honesta y correcta, yo firmé que el testamento es válido y el testamento es válido. Eso fue no sumarse a la acción de la señora diputada, porque es totalmente contradictorio a lo que ya firmó ante el notario público. Claro, por supuesto. Y ahora, pues señor gobernador, por favor, ponga atención, ¿qué están haciendo estas personas? Y bueno, yo sé que él, al conocer a las familias de Tehuacán, pues sabe quiénes han estado, quiénes seguirán, y quiénes se quedarán. Y pues diputados van y vienen. Es que el funcionario público no entiende que empieza y termina. Es un ciclo. Es un ciclo. Y que son funcionarios públicos, y como funcionarios públicos tienen la oportunidad de servir a la ciudadanía, no de servirse, no de ahora tengo poder y ahora encuentro mi disputa, ahora a ver a quién le echo pleito y a ver qué me chingo, ¿no? O qué me llevo, ¿no? Claro. Que está mal acomodado, pues me lo llevo, ¿no? Sus esfuerzos tendrán que estar dedicados a la ciudadanía y no afectar a una familia. Es que no te toca. Y a su familia. Sí me toca. O sea, aparte, digo, finalmente, aunque sea lejano, pero, o sea, ¿cómo puedes afectar a estas personas? ¿Qué te esperas de un servidor público que ataca a su propia familia después de años con un fin económico? ¿Qué esperas? ¿Qué puedes esperar de esta persona? Yo tengo una pregunta. Entonces, es triste, porque además es un mensaje equivocado para la ciudadanía, para lo que el presidente de la República y el mismo gobernador quieren dar a entender. Empresarios, estamos con ustedes. No, empresarios, estamos en contra de ustedes. Oiga, vamos a ver cómo les quitamos su patrimonio, vamos a ver de qué manera, ¿no? Porque ya son temas de revanchas. Sí. Hasta pareciera que son temas de revanchas familiares, de cacicazgos, sí, de lugares. Es lo que precisamente esta corriente supuestamente quiere evitar. Y además te voy a decir, tanto empleados han recibido amenazas. Oye, si no se van en este momento, van a ser detenidos los jefes, porque tenemos mensajes en ese sentido. Perfecto. Y tenemos documentadas las amenazas también a los hijos de los señores, los han amenazado, que los van a detener, que tienen que negociar. Entonces, pues, la familia está preocupada tanto por la presencia policíaca o no policíaca, porque a veces traen uniforme, a veces no lo traen. Se tienen documentadas las fotografías de estos individuos. O sea, hay acoso, papá. No, no, están identificados con videos y fotografías, porque pues, evidentemente, pues hay, como les digo, hay un equipo de abogados civilistas y un equipo de abogados penalistas adicional, hay investigadores que todos trabajan y documentan lo que va pasando. Entonces, todas estas personas que han estado ahí, están siendo documentadas con fotografía para investigar si son funcionarios públicos, si son personas que pertenecen a alguna célula criminal, porque por ahí también hay un tema de investigación. Y pues sí, también llamamos la atención de las autoridades para que no vayan a atentar de ninguna forma, tanto contra la familia, los abogados, investigadores que estamos detrás de todo este tema, porque pues, nos preocupa también nuestra integridad. Por supuesto. Pues es así como terminamos el programa. Yo tengo muchísimas preguntas, creo que este programa fue el que me dejó más preguntas. Una, ¿por qué hay policías o hay gente rodeando la casa? Porque, no, para el siguiente programa, okay, si me permites. Claro. Quiero saber, porque si hay fotos donde aparezca la hoy diputada, aparezca Gloria, o aparezcan los demás, si hay fotos de que cuando jugaban de niños. Yo quiero ver si hay fotos de niños con Socorrito, de adolescentes con Socorrito o de grandes con Socorrito. También quiero saber qué pasa con la fundación, porque está trabada. Y por si fuera poco, sí quisiera saber que los señores Celis nos dijeran si tienen algún recuerdo de su prima, ¿no? Política, no política, pues debes tener algún recuerdo, ¿no? De convivencia. Si hay recuerdos de convivencia con ella o definitivamente no hay nada. Gracias a usted por el favor de su atención. Gracias, licenciado Rodolfo Pérez Velázquez, por haber estado con nosotros esta tarde. Y bueno, pues no se pierda el siguiente capítulo la próxima semana, Lic. Claro, viene, es probable que venga un abogado especialista en materia civil para hablar de los temas puntuales del testamento y de la nulidad. Ah, los comentarios. José Momox dice, gracias por tus comentarios, José Momox. Un documental de este tema sería importante para conocer el actor de los representantes populares. Fíjate que sí. A mí sí, no me salen más tú. Fíjate que sí, lo vamos a hacer. De hecho, vamos recapitulando las mejores partes de los programas y los vas a encontrar en nuestro canal de YouTube, así como también en nuestras plataformas. Pero quiero unir todas las piezas, foto por foto, palabra por palabra y hecho por hecho, porque este es un caso muy importante, no solo para Tehuacán, el Estado, sino a nivel nacional e internacional, porque esta empresa tiene presencia en esos lugares. Así es. Y están peleando esta herencia a 13 años. En fin. Gracias, licenciado. De nada, Nidia, muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias a todos por su presencia. Gracias a nuestros amigos en Instagram, a nuestros amigos en Twitter, por supuesto en nuestras redes sociales como Facebook y a los de YouTube. Gracias por el favor de su atención a Claudia González en los controles, así como también a Aranza Sobrado, Pili, gracias. Soy Nidia Hernández, nos vemos en el día de mañana, iba a decir la próxima semana. La próxima semana, claro, con de 7 especial. Pero pues el día de mañana con el Tehuacanazo. Gracias, que tenga usted un excelente día. Hasta la próxima.